Respecto a un proyecto, en realidad no es un proyecto, es una transformación a cargo del profesor Marcelo Luna, profesor del EPET, que convirtió su auto Fiat 600, el tradicional que se calentaba, que tenía un millón de problemas, inclusive hay un chiste también de un Fiat 600, vamos a ver si después lo puedo contar, y lo transformó. Y lo convirtió en un Fiat 600 eléctrico para fomentar el uso de las energías alternativas. Recordemos que las escuelas técnicas en los últimos tiempos han progresado un montón y han creado muchísimas cosas nuestros alumnos y profesores misioneros, como es el caso de Marcelo Luna. Marcelo, muy buenos días. Norma de Becci los saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Norma. Sí, Marcelo, estábamos hablando acerca de tu auto Fiat 600 eléctrico, envidiable para los que tienen Fiat 600 comunes, ¿no? Depende de qué usuario. Hay usuarios que aman al Fiat 600 y lo aman con todas sus virtudes y sus defectos. Pero en el caso de lo que yo hice, que es transformarlo a eléctrico, todo eso que vos comentabas, que suelen tener esos problemitas de funcionamiento, porque ya es un auto que tiene muchos años, más de 40 años, quedan solucionados porque la parte eléctrica no tiene ningún tipo de problema, es totalmente confiable. Ajá. ¿Y cómo se te ocurrió o cómo nació este proyecto de convertir el Fiat 600, que por cierto, aparentemente te gusta un montón porque para invertir y cambiar y transformarlo hay cierto amor al Fiat 600, ¿no? Mi trabajo sobre los vehículos eléctricos, yo arranqué hace unos 2 años más o menos, viendo lo que había por el resto del mundo, que hay mucho de vehículos eléctricos. El mundo se está volcando hacia el vehículo eléctrico, y acá en la Argentina, bueno, nada todavía. Entonces empecé a investigar, a ver qué es lo que hay, cómo son los vehículos. Y bueno, vi ahí que en muchos países del primer mundo se hace mucho este tipo de conversiones de todo tipo de autos, autos nuevos, viejos, autos de marcas caras, de marcas económicas, de todo tipo de vehículos se convierten a eléctricos. Y bueno, empecé a investigar sobre el tema, y hasta que, bueno, en un momento que ya tenía toda la parte técnica solucionada, me decidí a hacer la transformación del auto. Y el Fiat 600 llegó casi que por casualidad. En realidad mi papá tiene un Fiat 600 también, y bueno, un poco eso, un poco un amigo que me donó el auto, el primer auto que iba a ser el prototipo. Bueno, me decidí por el Fiat 600. Pero se hace este mismo trabajo en cualquier vehículo, un vehículo más nuevo, más grande, en cualquier vehículo se puede hacer el mismo trabajo. ¿Cuáles son las ventajas, además de el no usar el combustible tradicional, de tener un auto eléctrico? Bueno, lo que se está buscando básicamente en el mundo es reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero últimamente se está viendo mucho el problema de las grandes ciudades, que es los gases que emite el auto convencional por el tubo de escape. Y eso lo soluciona totalmente el auto eléctrico porque no emite en el lugar ningún tipo de contaminación. Entonces, hoy ya vemos, si buscamos en internet información en los medios digitales, vamos a ver que la mayoría de las grandes ciudades están trabajando de manera de ir prohibiendo el auto de combustión en los centros, porque la contaminación es muy grande y está produciendo mucho daño a la población. Entonces, una de las formas de cuidar a los habitantes es ir quitando a poco el auto de combustión de las grandes ciudades. Y después se vio con la mejora de la tecnología, que tiene un ahorro económico importante, y depende qué tipo de uso, hasta puede ser más económico que un auto de combustión. Marcelo Luna, Sandra le habla. Una Sí, ¿qué tal, Sandra? consulta, ¿qué tal? ¿El auto es solamente eléctrico o arranca a combustión y pasa a eléctrico? ¿Y cómo sería el funcionamiento de esto? Bueno, en el tema de los vehículos alternativos hay toda una serie de combinaciones posibles. En el extremo,
sería del lado más ecológico, está el auto como el mío, que es 100% eléctrico. Ah, se llama un auto eléctrico puro. No tiene, ni siquiera mi auto ya no tiene tanque de combustible, no tiene nada del motor, no tiene radiador de agua, no tiene absolutamente nada. Totalmente eléctrico. No hay lugar donde ponerle ni una gota de combustible. Hay otras combinaciones de autos, que por eso ahí seguro viene tu pregunta, que son, se llaman híbridos. Ajá. Dentro de los híbridos hay una gran variedad de combinaciones posibles, y quizás la más conocida por acá en la Argentina es el Toyota Prius. Ese es un auto que se considera híbrido porque tiene un motor eléctrico que en determinado momento mueve el auto, pero tiene un motor de combustión que hay que cargarle nafta como el resto de los vehículos. Y dentro del prototipo que usted realizó, ¿hay otros de la misma marca? ¿Existe algún otro prototipo eléctrico también? ¿Y la empresa, a su vez, usted tuvo que pedir autorización para hacer esa transformación, o no fue necesario? No, permiso a la empresa no, porque el auto es de propiedad mía. Es como usted habrá visto, uh-huh. Hay muchos autos por ahí ya antiguos que están modificados, se le pone un motor de otro vehículo para mejorarlo, o una caja de otro vehículo para hacerlo más eficiente, pero el vehículo es propiedad mía. O sea que cualquiera puede modificar su auto como lo hizo usted, y no tiene ninguna necesidad de pedir permiso a la empresa, digamos, que lo fabricó. No, porque por eso yo le digo, el auto es de propiedad, una vez que uno lo compra es de propiedad de la persona. Lo único que yo estoy trabajando ahora es con el tema del registro automotor, poder hacer el cambio de motor y que en la cédula verde figure para la habilitación. El número de motor nuevo, exactamente, claro. Para que quede. O sea, mi vehículo ya está con todo prácticamente terminado, hoy estoy trabajando en eso, el tema de aduana para ver el único papel en sí que me está faltando para poder hacer el cambio de motor y que el vehículo... Para poder transitar libremente, digamos. Totalmente. Y Marcelo, consulta, ¿cuánto tiempo dura la batería? ¿Cómo se recarga? ¿Cuántos kilómetros puedo hacer con una batería? ¿Cómo funciona? Bueno, el tema de la autonomía es, por ahí para que sea más fácil cuando uno todavía no está metido en el tema de los vehículos eléctricos, es pensarlo como el tanque de combustible. La batería es como el tanque de combustible del auto tradicional. Uh-huh. Si yo le pongo un tanque pequeño, puedo hacer pocos kilómetros y tengo que volver a cargarle combustible. Si pongo un tanque muy grande, puedo hacer muchos kilómetros hasta necesitar volver a cargarlo. Por eso ustedes habrán visto los camiones de carga que a veces llevan lo que se llama la mochila, que es un tanque muy grande atrás. Claro. Con el objetivo de poder cargar mucho combustible y no tener que estar parando cada determinado tiempo a recargar. Uh-huh. Lo mismo pasa con el auto eléctrico. Si yo le pongo una batería pequeña, hago pocos kilómetros. Si le pongo un pack de batería más grande, puedo hacer mucho más kilómetros. ¿Y en mi este auto caso? En particular hace 60 kilómetros con una carga en manejo acá dentro de Apóstoles. Uh-huh. Si uno le pone un paquete más grande, en el mundo hay autos, hay una marca de Estados Unidos que se llama Tesla, que tiene autos con autonomía de hasta 600 kilómetros con una carga. Por eso depende del tamaño del paquete de batería. Mira vos, así que bueno, 60 kilómetros con una carga dentro de Apóstoles, para andar en Apóstoles andás bien, ¿no? Sí, no, a mí me sobra. Yo con el uso que yo necesito para venir a los trabajos, después ir a la escuela y movimiento, Apóstoles no es una ciudad muy grande, y ocupo media carga por día más o menos. ¿Y cómo se recarga? El proceso siempre es el mismo en cualquier tipo de vehículo, sea uno convertido como esto, sea un vehículo comprado de una marca ya eléctrico. Siempre lo que se recomienda es la recarga dentro del garage que uno tiene en la casa. Ahí se pone un punto de carga, se llama. En uh-huh. mi caso es simplemente una toma de 220, como el de un aire acondicionado. Uh-huh. Y cuando llego a mi casa a la noche, lo pongo ahí, lo enchufo y se deja cargando. La carga, depende cuánto use, dura entre 2 horas y 8 horas. Como quien carga su celular para ir a dormir, algo así. Exactamente, es exactamente el mismo sistema. Bueno, ¿y el consumo? Al otro día me levanto y está completamente cargado, ya el cargador se apaga solo una vez que completó la carga, no, se deja. Simplemente se desenchufa y está el auto completamente cargado para usarlo durante el día. Muy bien, bien. Nosotros tenemos trenes acá en Cataratas, unos trenes ecológicos que funcionan a batería, y acá me contaban de que ellos tenían una especie de cargador
para esas baterías que podían poner en carga rápida, mediana o intermedia y demás para que no se sobrecarguen. Pero como me contás vos, vos tenés el cargador directamente, cuando carga ya directamente corta. Claro, yo... claro, eso se llama potencia de carga o velocidad de carga. Ajá. Hay lo que se llama la carga lenta, que es el caso que yo tengo, que es lo más económico. Hay cargas semirápidas y cargas rápidas. Ajá. Hay vehículos y sistemas de carga, o sea, también vuelvo a la marca norteamericana Tesla, porque es la que más avanzado está en el mundo en los vehículos eléctricos. Ellos tienen en las rutas, en el primer mundo, lo que llaman supercargadores. Y ahí esos 600 kilómetros que el auto hace con una carga, en media hora carga el 80% de esa batería. O sea que ellos en una parada para tomarse un café y ir a los sanitarios, estirar las piernas, vuelve a recargar toda la batería de su auto. Pero eso lo hace obviamente con una potencia muy grande. Eso, mi vehículo no está preparado para ese tipo de recargas. Ya necesita algunos accesorios especiales para permitir que uno pueda cargar de manera tan rápida la batería. Usted habrá visto, con el celular es lo más fácil de darse cuenta, porque es muy similar el funcionamiento. Ustedes cuando ponen a cargar el celular, ven que el celular se calienta la parte de atrás donde está la batería. Cuando ocupamos el celular y miramos mucho el Facebook, miramos YouTube, muchos videos, vemos que también se sobrecalienta la parte de atrás porque la batería está entregando mucha potencia. Eso mismo le pasa a la batería del auto. Cuando yo lo cargo o lo descargo, la batería un poco se va calentando. Entonces, qué tan rápido lo cargo o lo descargo, se calienta más o se calienta menos. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo, por la explicación, sí, de todo, de cómo funciona el Fiat 600, y la verdad, felicitaciones por tener esta cultura, ¿no?, y querer cuidar el medio ambiente y cuidar a aquellos que vienen, transformando un Fiat 600, que, bueno, es un auto que tiene una serie de inconvenientes y demás, pero transformarlo a eléctrico y transformarlo a ser un auto ecológico es más que interesante. Y bueno, que seas misionero de Apóstoles y que lo hagas, la verdad que nos llena de orgullo a todos los misioneros. Así que muchísimas gracias, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Y no, y sí, también mi idea es ahora empezar a trabajar en un proyecto para poder hacer estos trabajos a otras personas que estén interesadas en tener su auto eléctrico. Muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, eso, seguramente más de uno se va a acercar y te va a pedir que transforme su automóvil. Así que, sí, la forma más sencilla es, me buscan en Facebook como Marcelo Luna y ahí hay fotos y hay videos del auto funcionando, así que todos pueden ver cómo es el auto. Muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, que tengas un buen día. No, muchas gracias a vos y buen día para todos. Hasta luego. Bien, estábamos dialogando recién con Marcelo Luna, el creador del primer Fiat 600 eléctrico de la provincia de Misiones. Está ubicado en Apóstoles y, bueno, él dice que su auto recorre 60 kilómetros con una carga y le sobra para estar en Apóstoles. Así que, bueno, para circular por su ciudad está perfecto. Está perfecto, exactamente, pero se pueden tener autos hasta 600 kilómetros. Depende, obviamente, de la batería. Maderas Delicia te ofrece, escucha bien, machimbres de medio por cuatro de